¿Quién habla ahí? ¿Sí? Aquí Charlie Mike 2, Charlie Uniform. Por favor, repita su indicativo. De acuerdo. Aquí Uniform 5, Mike India Romeo. Desde la estación orbital. Hola a todos. Hoy os voy a hablar de una película. Pero tranquilos. Una película de radio. Es habitual ver cameos de actores que interactúan con nuestra afición en la gran pantalla. Muchos de ellos carecen de la más mínima información, y el uso que hacen de los equipos es irreal e incluso en ocasiones ridículos. Hace un tiempo que tenía ganas de hablar sobre esta película, Sergio and Sergei. Fue estrenada a finales de 2017, y para los que disfrutamos de esta afición, es una de las películas que no debe dejar pasar. Un triángulo formado por un aficionado cubano, un yanqui extravagante y un astronauta ruso abandonado durante la desintegración de la Unión Soviética. Corría el año 1991. La Unión Soviética se estaba desmoronando y Cuba está viviendo una de sus mayores crisis económicas. Sergio es un profesor de filosofía en la Universidad de La Habana y un apasionado de la radio. Un día contactará inesperadamente con Sergei Kirkalev, un cosmonauta ruso que tiene que permanecer 4 meses más en el espacio mientras su nación se desintegra. En estas inusuales conexiones radiofónicas entrará también un estadounidense, Peter. Estos tres desconocidos compartirán sus propias experiencias y se ayudarán para poder superar la situación que a cada uno les ha tocado vivir. La historia de tres personas completamente diferentes que acabarán convirtiéndose en grandes amigos. Una reflexión sobre hasta qué punto los grandes acontecimientos pueden afectar las vidas ordinarias. Esta, a grandes rasgos, sería la sinopsis de la película. Pero los radioaficionados, por su contenido, analizamos otros conceptos tales como la diferencia de equipos entre Cuba y Estados Unidos, en la que los equipos que usan los protagonistas poseen un realismo de la época. Los códigos, escuchar el código Q o los indicativos tan reales. Sinceramente, una película digna de ser visualizada por todos los radioaficionados, ya que se trata de un film en el que los valores de la radioafición están presentes. Las persecuciones que en su momento unos u otros radioaficionados padecieron en tantos países se ve plasmada. Pero me quiero despedir con una frase de la película, no sin antes animaros a ver este gran documento visual. Si es radioaficionado, da igual de qué país sea. Yo no entiendo cómo te dejaron esto. Aquí hay algo raro, mi hermano. Yo creo que le están dando cordel. Yo también. Este Mickey no me gusta más. Ayúdame, Ulises. Vamos a ver si ahora estos cabrones me pueden monitorear. Oye, oye. Deja que trabajen los muchachos, chica. Papá, está como la UTG, mi varón. Conéctame. Ya está. Menos mal que papá no votaba nada. Esto de la Segunda Guerra Mundial.